¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre acompañándoles en este buen rato, Sandra, Liliana, Yaya, Borges, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.ga. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión y conducción de este video, cuyo título es Inmobiliaria Video número 33. Módulo contratos, entrega número 9. Hablaremos muy puntualmente de la parte que corresponde a las novedades del contrato. Algo nuevo agregaremos allí que ustedes en este rato, en esta emisión, van a conocer. Empecemos entonces. Vamos entonces a cargar nuestra base de datos. Listo, ahí la tenemos. Bien, entonces, estando dentro de nuestra base de datos, ingresamos por la gestión, tomamos allá desarrolladora, damos allá un enter. Recuerden que el usuario es 5177 y la clave es hola en minúscula. Una vez estamos dentro, entonces en la parte del contrato vamos a poder apreciar lo siguiente. Bueno, esta parte del video número 33, módulo contratos, entrega número 9, voy a tratar de hacerlo lo más cortico posible, pero en igual forma quiero ilustrarles a cada uno de ustedes qué contiene el formulario de novedades, ¿sí? Y en el próximo video, o sea, el número 34, les explico al detalle qué elementos se necesitaron para poderlo construir. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta por hacer, quiere conocer así, pues antes de que lleguemos a ese momento, un tanto más sobre el material, por favor, no duden en escribirme al correo electrónico suquilla65@gmail.com y yo con mucho gusto, puntualmente, les estaré a ustedes devolviendo la respuesta de lo que ustedes a mí me estén preguntando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos. Bueno, lo primero. Estando dentro de las novedades, vamos a encontrar nosotros un conjunto de controles muy importantes aquí. Entre los controles vamos a ver que existe un cuadro combinado que permite exhibir el código del contrato. También tendremos otro cuadro combinado que permite ver los tres tipos de contrato, que en este caso son arriendo, compraventa o promesa y corretaje. Vamos a encontrar también la destinación de la vivienda cuando es ese arriendo, si es comercial o es para vivienda. Vamos a encontrar el número que es el ID de la propiedad. Vamos a encontrar el ID del propietario, vamos a encontrar el ID del arrendatario, vamos a encontrar la fecha en que se hizo el contrato y vamos a encontrar la firma del contrato. De la misma manera vamos a encontrar un grupo de opciones donde hay dos switches, uno para establecer si el contrato es vigente, otro para establecer si el contrato terminó. Adicionalmente vamos a encontrar una serie de controles que tienen que ver con valores, entonces el valor del arriendo, el valor de la administración, que corresponde a lo que los edificios cobran por administración y que la inmobiliaria muchas veces toma y lo paga, pero después viene y le descuenta al propietario ese valor. No todos son así, algunos pues directamente lo hacen, pero casi siempre, por lo general, de un 100%, el 80% lo hace la inmobiliaria. Luego viene el porcentaje que se gana la inmobiliaria cuando está haciendo efectivo del valor del arriendo. Siempre va un porcentaje muy mínimo que cobra la inmobiliaria por sus servicios. Está el valor de la comisión, que por lo general todas las inmobiliarias en esta zona de nuestra capital de Colombia, Bogotá, casi siempre suelen acostumbrar a hacer el cobro del primer canon de arrendamiento, el primero. Como hagan cuenta, como si estuvieran pagando una tarifa anual de todo lo que comprenden los servicios que la inmobiliaria presta durante un año a esas personas por cualquier cosa que se necesite, ¿de acuerdo?
Bien, eso es lo que yo digo, ¿no? No sé el propietario de una inmobiliaria qué otra opinión tenga al respecto con eso, pero si la hay, por favor, háganmelo saber, porque de pronto yo me pueda estar equivocando, ¿no? Yo aprecio y doy mis afirmaciones según lo que yo voy conociendo. Después viene el valor a pagar al propietario y después viene el valor de las retenciones. Cuando me refiero a las retenciones, me refiero a esos valores que uno retiene cuando uno es autorretenedor a nivel tributario. Es decir, yo retengo retención en la fuente, retengo ICA o el IVA, lo que fuera. Todos esos elementos, entonces todos se consideran de ese punto cuando uno es un autorretenedor autorizado por la DIAN, ¿sí? Administración de Impuestos Nacionales, ¿no es cierto? Va. Otro punto que tenemos también en cuenta es que vamos a encontrar un control que nos permite establecer las observaciones del contrato. Muchas veces son como detenernos que en el contrato a veces existen ciertas cláusulas especiales que rezan allí y que por el ende nosotros tenemos que venir y anotarlas acá, pero solo si le queremos hacer ese ejercicio. Si no, pues simplemente no se lo hacemos. Luego nos acompaña otro instrumento muy interesante dentro de este formulario, que es un subformulario donde nosotros radicamos las novedades de ese contrato. En cuanto a, por ejemplo, situaciones como que el contrato inicia, el contrato termina, el contrato tiene reparaciones locativas, el contrato tiene declaraciones locativas, el contrato se le está cumpliendo con cancelar ciertos gastos especiales por la situación de servicios especiales a nivel del punto domiciliario, etcétera. Bueno, y otras cosas más que pudieran surgir ahí de momento en el presente contrato. Adicionalmente, tendremos un botón para guardar el registro y otro muy interesante será así. Vamos a darle un clic acá. Entonces, en este encontramos algo muy especial que se diseñó como tomando la función de que hay veces que existen arrendatarios que están, digamos, obteniendo un servicio que se llama servicio de agua caliente, servicio de luz, etcétera. Entonces, a veces hay que estimar cobrar esos gastos y después, respectivamente, hay que pagarlos, pero muchas veces el valor que se está pagando es superior a lo que de pronto el propietario reconoce como pago, ¿no es cierto? Entonces, aquí este formulario se usa en la manera siguiente. En la fecha de proceso, uno acostumbra a meter la fecha de proceso, o sea, la del día de hoy. Luego, en el ID de contrato, uno busca el contrato y con ello viene arrastrando datos como el nombre del arrendatario, la dirección, el apartamento, el edificio y punto. Después de que ya termina eso, entonces uno empieza a registrar acá el contrato, la fecha del gasto, el detalle del gasto, por lo general son servicios: agua, luz, teléfono, TV, gas y agua caliente, por ejemplo. El número de recibo que está escrito en ese papel, que es el recibo donde aparece ese gasto, y el valor. Cuando metemos uno y otro y otro y otro, todo eso está sumando y se guarda todo ese total en este control que se llama total recibos. Luego de que se graba, eso queda almacenado en las tablas que tienen que ver con relación a los gastos especiales en los que a veces se incurre un arrendatario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí para salir, nosotros acá llegamos y seleccionamos la fecha del proceso, hacemos un espacio, espacio, le damos un enter, nos pregunta él, ¿me incorpora la fecha? Entonces, yo acepto. Me hace otra pregunta. ¿Desea abandonar el proceso? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, me sacó. Si yo le digo no, prosigo. O sea, prosigo en llenar el dato. Yo le voy a decir que sí. Cuando yo le digo sí, pues simplemente al darle aquí un clic, pues ya simplemente sale de esa ventana emergente. En este tipo de formulario, ¿cómo viene a funcionar? Cuando nosotros agregamos un formulario respectivo, entonces simplemente el que estén, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos el último contrato, digamos, tenemos este.
Tenemos ahí los datos pertinentes a ese contrato, pero queremos como conocer el propietario. Por ejemplo, aquí el propietario pues no lo tenemos a la mano, ¿no? O sea, si yo aquí le doy un cliente no pasó nada, y si aquí le doy un arrendatario tampoco pasó nada. Pero de pronto me dice, bueno, el 10212, ¿a quién corresponde? No tenemos idea a quién corresponda. Sería muy interesante que en este switch que tiene que ver con el propietario y este otro switch que tiene que ver con el arrendatario, al darle un doble clic, sería interesante que nos emitiera los nombres de esas personas. Eso sería muy bueno que existiera, ¿no? Bueno, de pronto uno se preguntaría, bueno, ¿y eso cómo se puede lograr? Simplemente uno construye una consulta de selección para el caso del propietario y otra consulta de selección para el caso del arrendatario. Hace un pequeño montaje a través de un formulario que se llama varios elementos y se parametriza con función a este control o a este control. Y cuando uno le diga aquí, por ejemplo, un clic o le dijera aquí otro clic, pues sería interesante que pasara una pequeña ventana emergente con el nombre del propietario y otra con el nombre del arrendatario. Si uno lo quiere hacer, si uno no lo quiere hacer, pues simplemente, ¿qué podría uno hacer acá? Si uno dice, oye, ¿cuál es ese 10212, por ejemplo? 10212. Entonces uno saldría de acá por un instante, sale de acá, no ha pasado nada, no se ha guardado nada. Entonces ese 10212 uno vendría acá en arrendatarios y lo consultaría. A través de la consulta buscaría, por ejemplo, el 10212. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el 10212, ¿sí? Miremos acá, 10212. No lo tenemos acá en este momento. Entonces debe ser netamente un qué, un propietario, ¿sí? Un 10212. Me voy a echar acá. No, pero no. Espérate, eso lo decimos acá sin actualizar. Un 10212. Ah, no. 200, 109, 211, 213. No, pues acá no lo tenemos. No tenemos ese número de 212. No lo veo por acá. No lo veo por acá, pero está apareciendo allá. 10, 212. Y de hecho aquí en el contrato, cuando se da un clic, aparece exactamente esos detalles. Entonces, me echa a ver. El 2083, 2083. Miremos el 2083 de quién es a nivel de la actualización. 2083. No, 2083, no, mire que aquí aparece el 2080. Entonces, posiblemente puede ser un contrato de corretajes. Puede ser un contrato de corretaje, 2083. 2083, no, tampoco lo está. Entonces, si no está ahí, entonces puede ser un contrato promesa de compraventa. Vamos a mirar la promesa de compraventa, a ver. Consultar 2083. Vea, pues no, 2083 no está acá. ¿Será que estoy mirando mal acá? Yo creo que estoy como mirando es mal. El 80, 80, fue del 9. El 2083 del 22. Ah, eso fue hecho el día de hoy. Va. 2083. Pues se agregó acá un contrato con ese número 2083. Vamos a mirar un momentico acá dentro de la consulta de los contratos. 2083, a ver si aquí lo tenemos a la vista. No. Veinte ochenta.
Ahí sí está como muy curioso. Está bien curioso esa parte. 2083. Y acá lo tenemos, mira. Ah, bueno, acá está presente. Mire, 2083 aquí dice que pertenece a, bueno, una persona llamada Catalina Camacho. Y el arrendatario se llama Moreno Castellón Juan Guillermo. Bueno, debe ser un nuevo contrato, ¿sí? El 2083. Bueno, 2083 arriendo. Ok, bien, entonces, simplemente encontramos que, entonces, en las novedades, entonces va simplemente a figurar el contrato como tal, ¿cierto? Y en ese contrato como tal, entonces se establece todos los detalles. Entonces, si por ejemplo uno quiere agregar una novedad, pues simplemente uno va pasando con un enter por todo el espacio. Y cuando justamente llega aquí a este lugar que es el subformulario, ahí uno entonces anota la fecha, por ejemplo, 22 de noviembre del 2017, ¿qué fue? Entonces, al flecha abajo, y uno dice, bueno, puede ser un inicio, un contrato de arrendamiento, de una promesa, de una prórroga, de un otro sí, terminación de un contrato, terminación de un contrato de arrendamiento, finaliza un contrato, promesa de compra-venta, se modifica una cláusula del contrato, se efectúa un pago a propietario. Pero si de pronto entre todo lo que está ahí no hay nada más, de pronto no podría hacer, se paga, digamos, la separación del inmueble, un ejemplo, ¿sí? Se paga la separación del inmueble. Entonces, cuando uno le da un enter, pues ya simplemente esa observación queda incluida en el contrato y punto. ¿Listo? Bueno, entonces, si por ejemplo, digamos, el contrato tuviera presente que tiene que pagarse servicios especiales, por ejemplo, vamos, ahí guardamos la información, ¿sí? Y salimos de ahí. Vamos a revisar otro contrato, consultar acá, novedades, vamos a tomar otro contrato por acá, casi como de los últimos, vamos a este 82, ¿quién es? Por ejemplo, este es una vivienda, es la vivienda 6080, vivienda 6080. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy presente, 6080. Entonces entramos aquí a las novedades, vamos a buscar ese contrato que se llama el 2080, ahí está, ¿sí? 2080, propiedad 6075, uy, uy, uy. 6079, 6080, ahí está, bueno. 6080, digamos que el 6080. Que en ese 20, 6080, ¿no es cierto? De pronto hay que adecuar que hay valores especiales. Entonces, por ejemplo, 22-11-2017. Bueno, entonces que a partir de aquí, pues lo que esté escrito ahí, de pronto lo que yo voy a colocar no se encuentra ahí, pero no importa, yo puedo agregar algo nuevo. Te voy a decir que tiene gastos especiales en sus servicios, por ejemplo. Listo. Entonces, eso queda ahí prácticamente guardado, ¿no? Entonces, de ahí, cuando decimos agregar gastos especiales, buscamos ese mismo contrato, ahí le ponemos la fecha 22-11-2017, enter, y con F4 vamos a buscar ese respectivo inmueble, 2082, ahí está. Entonces, dense cuenta cómo aparece el arrastre de los valores, como son el arrendatario, la dirección, el apartamento, el edificio. Y entonces ahí, cuando le damos un enter y escribimos la fecha 22-11-2017, en ese momento sale el número del contrato. Y acá, con alt flecha abajo, entonces empezamos a buscar, bueno, que este tiene agua caliente, un ejemplo. ¿El recibo cuál es? Entonces, el recibo que se coloca ahí es el que dice en el tal recibo que nos manda el edificio. Entonces, digamos que es el 125-63-125, por ejemplo. ¿Por cuánto es el valor? Por 300 mil pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando le doy yo un enter para pasar al siguiente registro, ¿sí? Ahí aparece 2 de 2. Entonces, acá ya totaliza 300 mil pesos. Y simplemente ya ahí como tal lo que hago es guardar el registro
y sencillamente le doy a aceptar y después le digo cerrar. De esta manera, pues, ¿qué he hecho? No solamente incluí la novedad, sino que adicionalmente incluí lo correspondiente a ese gasto que incurrió ese contrato de arriendo de ese arrendatario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si por alguna razón, por ejemplo, en algún momento uno está escribiendo alguna respectiva novedad y no es lo que es, digamos, no se necesita, bueno, es muy sencillo, uno se para dentro de su formulario y para acá, digamos, un clic acá, clic derecho y uno elimina el registro. En ese momento va a salir allá una pregunta que si quiere o no quiere. Si uno le dice sí, él lo hace. Si uno le dice no, pues simplemente no lo hace. ¿Listo? Bueno, mis amigos, entonces ahí termina esta parte y en el video siguiente, que es el número 34, les daré la explicación de todo lo que corresponde a la manera como se encuentra construido ese formulario de novedades, lo que tiene en cuanto a la parte de consultas de selección, en cuanto a las tablas, en cuanto al procedimiento de eventos y algunos de los elementos que se encuentran allí presentes. Muchas gracias y ya termino este video acá, me retiro, salgo de acá, finalizo y solamente me queda decirles a ustedes que muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por el like y muchas gracias por la suscripción y por el voz a voz que ustedes replican con relación a mi material de trabajo. Y pues como siempre los invito a que aquellos que en este momento necesiten una ayudita, una mano profesional que les pueda ayudar en sus proyectos de emprendimiento, pues no duden en contar aquí con esta servidora, Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, que es administradora del portal educativo www.infoyayate.ca. Hasta pronto, amigos.